En carreteras, paredes, trenes, suelos, negocios, monumentos. La gente se pasa limpia, limpia, llegan 10 minutos y la vuelven a pintar. Los vecinos están hartos, los turistas asqueados. No agarra nada, ensucian las paredes y es una vergüenza. Y los comerciantes indignados. Te gastas un dinero, pintas en la fachada de tu local y al día siguiente lo tienes rayado. A ver, chato, ¿qué haces? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Tu papá no te deja pintar en casa? Limpiar este pequeño grafiti sin dañar la pared cuesta, atentos, 300, 400 euros cada grafiti que nosotros quitamos. Para limpiar su fachada, así que por lo menos no parezca el Bronx, todo. A veces nos amenazan y todo, porque les quitamos las firmas. No se frenan ni ante edificios protegidos, como esta iglesia del siglo XVII, en plena Gran Vía. ¿Cuántos grafitis, cuántos días te los encuentras? El 90% de los días. María la cuida con su kit anti-graffiti. ¿Tú qué le dirías a los grafiteros? Es que no creo que lo pudiera decir en público. Pero quien más lo sufre son los trabajadores de Renfe y Metro. Hasta del extranjero y hacen quedadas y el reto es cometer alguna pintada en algún metro específico. La adrenalina que sienten ellos en entrar en un depósito, en un recinto y que les coja la policía. Que si esos trenes estuvieran abandonados o no tuvieran la sensación de persecución, ellos no pintarían. El Ayuntamiento de Madrid ha dicho basta, tolerancia cero con los grafiteros. Han comenzado a instalar estos jardines verticales en la M30 para tapar pintadas. Cuestan 30 millones de euros. Por un lado, evitar los grafitis en los muros de la M30, pero sobre todo, ¿qué efecto tiene en la reducción de gases de efecto invernadero? Y el alcalde planea crear una brigada policial antigrafitis. Ya existe en Valladolid. Ángel es detective calígrafo. Analizamos el borde, las dedicatorias. Estos son sus útiles. Libros de ellos, folletos. Hacer un informe pericial y atribución de autoría. Grafitero que pilla, grafitero sancionado por todas sus pintadas. Y lo que necesitan es notoriedad y que la gente lo vea. No pintan en una nave por ahí abandonada que nadie lo va a ver. Pero vivir su película le cuesta al erario público más de 30 millones de euros cada año.